Los 12 niños de un equipo de fútbol y su entrenador, atrapados durante más de dos semanas en una cueva inundada en Tailandia, han sido rescatados. El martes se anunció la evacuación del último miembro del grupo tras un dramático operativo que involucró a un equipo de buzos internacionales flanqueados por comandos de la Marina Tailandesa. Todos los jabalíes salvajes han sido extraídos de la cueva, publicó en Facebook el cuerpo de elite de la Marina, haciendo referencia al nombre del equipo de fútbol. Agregó que todos están a salvo. Ocho niños habían sido rescatados entre el domingo y el lunes. Los cinco jóvenes que permanecían dentro fueron evacuados a partir del martes en la tarde, culminando cuando ya era de noche en Tailandia. Los menores habían ingresado a la cueva Tam Luang al norte de Tailandia el 23 de junio y fueron sorprendidos por una crecida. Durante nueve días no se supo nada de ellos. Finalmente fueron hallados por buzos británicos, dando comienzo a una carrera contrarreloj para rescatarlos entre túneles inundados y pasadizos estrechos. Un buzo perdió la vida en la tarea. Fueron 18 días que mantuvieron al mundo en vilo. Ahora los niños se encuentran hospitalizados.